Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bueno, las 7:29 PM, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además muchísimas gracias a la maestra Carla Patricia Quintanar. Ella es ganadora del 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, 3er lugar justamente por parte de lo que está haciendo la propuesta, yo digo la propuesta de investigación de Querétaro a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que en abril de este mismo año lanzó la convocatoria del 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Pues decirles, reitero que pues esta convocatoria cerró el 31 de agosto de este mismo 2017 y al término de esta etapa se recibieron 313 trabajos a través de una propuesta que también realizaron en esta misma, en este mismo formato. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer la selección de los miembros del jurado también, de pues que evaluaron los trabajos ganadores de este 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2017. El jurado se integró también por pues, personajes muy importantes de la vida académica en nuestro país, desde Adriana Plasencia Díaz, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Julia Flores Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María de los Ángeles Mascot Sánchez, y por los doctores Alejandro Moreno Álvarez, investigador del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, Carlos Bustamante Lemus, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en fin, un jurado pues obviamente muy importante y con una gran trayectoria de lo que obviamente requiere justamente hoy la investigación social, sobre todo en nuestro país. Los ganadores de este 7º Premio Nacional de Investigación Social, uno de ellos justamente en esto que tiene que ver con la voluntad lectora, lectura política y política de lectura que presentó justamente la maestra Carla Patricia Quintanar, que saludo en este momento aquí en Así Sucede Querétaro, en el 101.1 de la frecuencia modulada. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días y a tu auditorio. Como siempre, gracias además por estar con nosotros. Y bueno, esta propuesta, este trabajo, voluntad lectora, lectura política y política de lectura, ¿a qué se refiere y cómo lo desarrollas desde la perspectiva precisamente de la política pública que tiene que definir también en nuestro país, mi querida Carla? Bueno, yo me dedico a la escritura, soy comunicóloga. Sí, eres escritora. Soy escritora a ratos. Sí. Y la investigación la hago de manera independiente. Yo trabajo en educación media superior y no tenemos departamentos de investigación, pero de todas formas lo hacemos de manera independiente y siempre ha sido un tema para mí el asunto de la lectura. Ahora con los indicadores nacionales que a partir de estas pruebas estandarizadas que se le hace a los jóvenes, el famoso Planea, por ejemplo, vemos indicadores muy bajos, con los cuales yo no he estado muy de acuerdo, son indicadores muy bajos de lectura, ¿no? De lectura y de matemáticas. Matemáticas que van de la mano, son lenguajes, son códigos básicos del ser humano. Sí. Porque es una prueba estandarizada. Y la lectura es un ejercicio social, es un ejercicio cultural, es un ejercicio de valores. Sí. No se puede estandarizar. Entonces, en cuanto la estandarizamos, claro, tenemos ahí hordas y hordas de analfabetas. Sí, claro. Parece que nuestra juventud, digamos, de reprobados, parece que nuestra juventud está muy mal. Y yo no creo que sea precisamente así. Entonces, el tema es que se ha equivocado la política pública de este país en este tema que tiene que ver con la lectura o la educación, mi querida Carla. Pues ahí precisamente me extrañó haber quedado, pero bueno, son investigadores de la UNAM en su mayoría que son muy críticos. Sí. No lo leen directamente los diputados. Después esto parece ser que sí lo ocupan como un referente, al menos en el dicho. Ojalá que así sea, por lo menos. Ojalá que así sea. Y por el lado de la comunicación y de los medios. Sí. Entonces, La educación ya no la ejerce solo la escuela, y ahora le hemos cargado a la escuela todo. Sí. Que si estamos obesos, que la escuela haga una campaña. Que si hay suicidios, que la escuela lo resuelva. Si hay bullying. Que si hay bullying, que la escuela lo resuelva. Que si los papás mi mamá somos malos para creer, que la escuela lo resuelva. Que una cuestión ecológica, que la escuela lo resuelva. Ya. Estamos sobresaturando la función social de la escuela. Sí, claro. La formación no la ejerce solo la escuela, sino todas las instituciones, incluidos los medios. Perdón, te lo sabes. Sí, y eso me interesa además muchísimo. Yo estaba pensando como padre de familia, o sea, si los niños no saben leer y si los niños no saben matemáticas, es por problema de la escuela.
Así es. ¿No? Sí. Y en los medios de comunicación, ¿cómo incide este tema que tiene que ver con el aprender a leer y el del diseñar también acciones sociales, culturales, mi querida Patricia, mi querida Carla Patricia Quintanar, para que podamos nosotros entender otra dimensión de este proceso social? Mira, hoy por hoy el medio que sigue siendo el preferido de la población es la televisión. La televisión. Hoy por hoy, en México. Uh-huh. Seguido ya muy de cerca de la famosa cuarta pantalla, de los nuevos medios, de los medios digitales, sobre todo los celulares, que ya no se usan para hablar, sino que leemos y escribimos, vemos imágenes, videos, etcétera. Y finalmente son los formadores. Sí. Y ahí, en los medios como institución empresa, es decir, un medio como este, los medios comerciales, claro. Las empresas. Sí, claro. Empresas de comunicación. Empresas de comunicación y empresas productivas. Sí, claro. Como medios sociales y el Estado. Entonces, cuando tenemos ejemplos tan bochornosos en México de autoridades que no saben, que hablan con faltas de ortografía, ¿no? Que ya son muchos, que ya no parecen casos aislados. Estoy revolvido yo, digo. Estoy revolvido, exactamente. Eso nos dice todo. Entonces, el agua cae de arriba para abajo. Si el padre, si la autoridad, si el líder de opinión no lee, si la lectura no está al alcance todos los días. Y no solo la lectura de libros, la lectura, las lecturas de la vida, la cultura, el arte, la educación, la ciencia, si no están ahí, no podemos pedirle a unos muchachos que lean, además de una sola manera. En otros ejercicios que hemos hecho con muchachos de otro tipo, no estandarizados, los chavos sí leen, son críticos, ¿saben? Claro. Sí, claro, sí, por supuesto. Claro que por supuesto, pero no leer significa también una cuestión cultural, eminentemente, y también no leer implica pues una serie de situaciones que muchos lo vinculamos, creo que malamente, y te pregunto a ti, que tú eres la especialista en esta materia, mi querida Carla Patricia Quintanar, son las redes sociales, o los niños no leen porque están entretenidos en el teléfono, y los niños no leen, no les interesa tomar un libro porque ellos están ocupados en el YouTube y entonces están dedicados a otro tipo de situaciones. ¿Qué explicación a eso? Hay muy pocos muchachos realmente en México todavía que tienen un verdadero acceso a esas nuevas fuentes. Sí. ¿Sí? Ahí son plataformas. Y en algún momento fue la roca y el cincel, el papiro y la tinta, la imprenta y el libro impreso. Ahora tenemos otras plataformas y vamos a tener que aceptarlas. Sí. Y todo tiene su derecho y su deber. Son los usos culturales que le damos a los medios o a las plataformas mediáticas. Sí, pero esos usos o cambios van generando precisamente cambios en la forma de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y estas formas son las más adecuadas, son las más convenientes, yo no quiero pensar, son las más productivas, incluso en un momento determinado, Carla. Pues ya no sabemos si lo son o no son. Tendríamos que preguntarnos si la imprenta y el libro también lo es. A la cuestión, las cifras que analicé las saqué de la Encuesta Nacional de Lectura, la oficial, porque bueno, ahí está la opinión pública. Y lo que sucede ahí, o sea, en lo que nos dice la propia encuesta oficial, que es finalmente un vertedero de la opinión pública, donde se manifiesta la opinión pública, es no existen condiciones de Estado, de acuerdo con la propia gente, para ejercer el derecho a la lectura. ¿Por qué? Primero, no hay tiempo. O sea, el factor fundamental que la población expresa es no existe tiempo para leer. Es que la lectura, vamos a hablar de la lectura tradicional de un libro, o en tu tablet, tiempo. O en tu tablet, ocupa ocio. Sí, sí, echarme, ¿qué decían? 20 minutos, lee 20 minutos. No, 20 minutos, no, es echarte sin ninguna preocupación durante una hora, dos horas, para leerte un buen texto, para compenetrarte. Para buscar tu información y para que te guste. Entonces, la misma dinámica capitalista, la misma dinámica de vida donde andamos corriendo tras la papa, lo comentábamos en el corte, claro. Te distrae. Sí, claro. Otro factor, no hay bibliotecas cercanas, ¿no? Que no es el factor más determinante, aun cuando hay bibliotecas cercanas, la gente no se acerca a leer por falta de tiempo. Entonces, ahí hay un círculo vicioso entre la pobreza y la lectura. En la definición de las políticas públicas, ¿qué tendríamos que estar haciendo entonces para que pudiéramos corresponder por lo menos a este análisis, a esta crítica que tú estás haciendo en tu presentación, en tu investigación? Que la lectura esté. La lectura tiene que estar. Es que no la podemos enunciar, la hemos enunciado solamente. Y cuando algo se enuncia, sobre todo cuando no es un objeto, cuando es una cuestión de valor, pierde credibilidad. Hay que leer. Y entonces se vuelve una imposición. Y también la no lectura también es un acto de resistencia del pueblo. Tengo derecho a no leer. Sí, claro. Sobre todo si me lo impones y además me pides que haga una sola lectura
Que me das un solo libro, me das un solo texto que no... Una sola prueba, un solo examen. Sí, sí, tiene sí, que estar la lectura presente. En los medios, a ver, yo les decía así, ¿por qué no paramos Televisión Nacional en hora... Sí, en hora, triple A, horario en, triple A, sí. Y leemos 20 minutos. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué sí, pasaría sí, si lo paramos? Bueno, seríamos otro país, seríamos otro país. No me lo anuncies. Ahí que está la lectura, en las, va a haber un fragmento de artículo de investigación grafiteado en una barra, sin ningún logotipo. Sí. Sí, sin sí, ningún sí, partidismo, claro. Sí, sin sí, sí, ningún... Sin nada más. Sin nada, y sí, yo veo si lo leo o no lo leo como sí, población. Sí, 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 claro. Ahora, yo había leído que de repente el que una sociedad pueda ser capaz de leer implica también la posibilidad de desarrollar otro tipo de situaciones importantes desde el punto de vista productivo, económico, cultural, histórico. Sin embargo, y yo me acuerdo también de una frase que utilizó, por cierto, la editorial Trilles en algún momento, pueblo que no lee tiene el gobierno que se merece. Que se merece, Carla. Pero más allá del cariz político, sí entender que pues la lectura es un ingrediente, y te pregunto, ¿sigue siendo un ingrediente básico, formal, importante, justamente en la formación de las nuevas generaciones? Sí, claro, pero la lectura entendida en sentido amplio, es decir, el lenguaje mismo, el lenguaje humano. Uh-huh. Porque es el entendimiento. Incluso los especialistas dicen, el lenguaje es en principio para comunicarme conmigo misma. Sí, sí, sí. Para poder entender, y si puedo conectar con otro y transmitir, podrán suceder cosas. Claro. Sí, sí, es básico y fundamental, y precisamente lo que se plantea en el estudio, que en el próximo semestre esperemos se publique ahí sí, por el CESOP. Sí. Esta necesidad, pues sí, de enfatizar y de no quitar el dedo en renglón en la parte cultural. Es que es el arte también, es la ciencia, es el acercamiento. Así queremos pasar de ser un país pobre. Sí. Que consume, pero no crea ciencia, que no crea arte, que no crea tecnología, tenemos que insistir. Y no solo desde la escuela, desde claro, todos los frentes. Ahora, tenemos que ser selectivos en lo que leemos o en lo que está por lo menos disponible en los medios de comunicación, disponible también en los medios impresos para que lo podamos consumir en un momento determinado. ¿Tendríamos necesidad de ser más selectivos de lo que leemos o habrá que leer todo lo que puedas leer, Carla? Habrá que empezar a leer lo que se pueda, pero sí, sino la calidad de la lectura. Habría que hablar de esa. Últimamente hablamos nada más en cantidades. ¿Cuántos sí, libros leemos o cuántos sacamos en un examen? Sí. ¿No? Pero no sabemos. De hecho, no hay estudios que nos digan cómo sí leemos los mexicanos. Planea nos dice cómo no leemos. Sí. Definitivamente así no leen los jóvenes. Sí, por lo sí, menos sí, la juventud no. Sí, sí, sí. Sí. Pero no sabemos cómo si leemos. Ahora, por otro lado, todas las encuestas, toda la estadística, todas las evaluaciones son sobre el grueso de la población, sobre todo estudiantil, y se nos olvidan las esferas gubernamentales. Déjame hacer una pausa, si no tienes inconveniente, déjame hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 40 minutos, y seguimos platicando, porque cómo incide esta visión justamente en la definición de las políticas públicas en materia educativa, en lo que tiene que ver con la lectura, precisamente en nuestro país, para que esto se convierta en una realidad formal. Vamos a leer, vamos a una pausa, y regresamos enseguida con mucho más aquí en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa, volvemos. De que el mundo te revele sus secretos mejor guardados. Te das permiso de volver a creer. Y cada vez vas buscando los pequeños instantes, porque sabes que cuando aparecen, son solo tuyos. Los viajes sirven para seguir inventando momentos y darte cuenta de lo mucho que hay guardado en el equipaje de tu vida. Empieza por encontrarlo en Querétaro. Viajemos todos por México. Lo que más me enorgullece es el producto que se produce aquí en Querétaro, que cruza fronteras. La calidad de mano de obra que tenemos aquí en el estado es excelente. Para el 2017 vamos a exportar alrededor de 16 millones de kilos de las diferentes variedades de tomates, pepinos y pimientos. Actualmente estamos exportando a Canadá y a Estados Unidos. Quiero invitar a todos los que nos ven y nos escuchan a que sigan apoyando a todos los productores queretanos, que consuman el producto que se hace aquí en Querétaro, que sin duda es lo mejor que se van a encontrar.
Invernaderos Gamfer, Querétaro, Orgullo México. Bien, gracias. Estamos platicando con Carla Patricia Quintanar Ballesteros. Ella, le reitero, es tercer lugar en este séptimo Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, que sirve para la definición de las políticas públicas. Estábamos revisando además otros temas que también revisaron justamente el jurado de esta convocatoria: movilidad social en México, diferencias entre la generación X, ¿sí? Así se llama, la generación X y la generación millennial. Que sigue siendo la educación superior una salida, se pregunta, y una segunda investigación de la participación a la incidencia, una revisión a los mecanismos de consulta ciudadana en México. Y esta tercer lugar del que estamos hablando ahora con mi querida Carla Patricia Quintanar, que tiene que ver con lectura política y política de lectura. ¿Cómo hacer, y te preguntaba mi querida Carla antes de irnos a la pausa, la lectura realmente sirve para que se vayan modificando patrones de conducta? ¿La política pública en este país ha servido para que la gente realmente pueda hacer de la lectura un instrumento, un elemento de cambio verdadero en nuestro país? Y terminaba con la reflexión en que yo también conocía desde la perspectiva educativa, con que los niños sepan leer, con eso estamos del otro lado en este país. ¿Es cierto, mi querida Carla? Bueno, una lectura adecuada, una lectura profunda, una lectura poética, una lectura literaria, claro que sí. Mira, cuando te puedes acercar a esos otros universos a partir de ciertos lenguajes lingüísticos, matemáticos, científicos, sociales, sí hay posibilidades de pensarnos a nosotros mismos de otra manera, de generar comunidad. Dicen los psicólogos sociales que lo que hemos perdido es esta conciencia de colectivo. Entonces, cada quien que vea lo que por pueda. Sí mismo, ¿no? Sí, vemos el narcotráfico, las pandillas, las bandas, son finalmente estructuras capitalistas que buscan un beneficio inmediato. Sí, sí, claro. Y que luego son hasta queridos por el pueblo, porque son los que les dan trabajo. ¿Cómo puede ser posible? Sí, claro. Que esos sean nuestros líderes actuales. Sí, claro, estamos al revés. Estamos al revés, porque no hay liderazgos políticos. ¿Y qué ha fallado ahí, Carla? O sea, ¿qué ha fallado? Yo no quiero regresar a la escuela, ¿no? Justamente la escuela. ¿Qué ha fallado socialmente desde la perspectiva de las políticas públicas en este país, entonces? Bueno, yo creo que sí seguimos en una ignorancia de lo que es importante. Nos vamos sobre lo inmediato, sobre lo mercantil, sobre el consumo, sobre la materia, y se nos está olvidando las partes sustantivas del ser humano. Es que lo vemos con nuestros candidatos o con nuestros presidentes, nuestros gobernantes no escuchan la voz del pueblo, no escuchamos las necesidades del pueblo. O lo estamos viendo lo que está pasando aquí en Querétaro, no hay estacionamientos, te están cerrando las calles, hay más tráficos, dejas crecer las ciudades hasta que se desbordan. Ahí faltan lecturas políticas. Ahí faltan políticas públicas, falta una lectura. Ahora, ¿no? tú hablas de leer, de escuchar. El agente, el ciudadano realmente tiene deseo, tiene interés, tiene gusto, y decir otra vez, voy a volver a decir lo que les he dicho durante muchos años a estos políticos que no entienden, o el ciudadano dice, a mí no me importa, no me interesa lo que estos señores vayan a hacer en un momento determinado. No nos interesa. Tenemos que pensar, Carla. Es que no nos interesa porque no sabemos, no conocemos, no tenemos el tiempo otra vez, no hay el espacio del ocio para pensar, para criticar, para sentarte a platicar, a debatir, unirte para buscar tus propias soluciones. Los pueblos, sobre todo los indígenas, buscan sus propias soluciones y luego por eso rechazan estos gobiernos. Dicen, ¿dónde se cayeron? Ahora con los sismos, dicen, solo se cayó aquello que no se sostenía, y otra vez entramos en la corrupción, otra vez entramos en la falta de previsión, el desinterés. Entonces, sí, tú dices, el pueblo tenemos a los políticos que tenemos, pero también al revés, es decir, ellos son los líderes de opinión, son los padres sociales. ¿Qué papel juegan los maestros? Hace rato acabo de leer una información de que 51 profesores en el estado de Querétaro que no se presentaron a la evaluación educativa a la que convocó el Instituto Nacional de la Educación pudieran estar en riesgo de perder su plaza docente. ¿Qué papel juega el maestro en este proceso realmente de transformación o de formación social, Carla? Fundamental, pero necesitamos regresarle su liderazgo. Es decir, ¿cómo queremos que ahora el padre de familia, el político, todo el mundo sabe cómo educar y todo el mundo le dice a los maestros cómo hacerlo? Ya perdimos esa formación que había.
otra vez por corruptelas de algunos, terminamos, ya no, las normales se están desintegrando, ya no hay esas formaciones que tenía el docente, ni tienen el reconocimiento social que se merecen. Sí. Entonces, si la escuela no tiene el reconocimiento social, y con ella la maestra, el maestro, poco se puede hacer. Una de las grandes crisis educativas, dicen los expertos, es esta falta de reconocimiento social del maestro. Es el líder, claro. Tú le estás dando como sociedad que eduque a tus hijos, entonces también déjalo que eduque. Hablar de calidad de educación, de la educación, ¿tiene sentido? Ay, es que eso de la calidad. Sí, yo sé que tú te ríes y me ves así como diciendo, óyeme, no me hagas esas preguntas, pero no, ¿tiene sentido hablar de la calidad de la educación? Así le están llamando, calidad de la educación, pero mira, en el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, acaba de decir, no hay diferencias fundamentales en promedios, calificaciones entre un maestro que tomó el Profordems, es decir, hizo los exámenes, y el que no. Porque resulta que con un examencito, otra vez. Sí, la certificación. Un examencito, un cursito de 3 semanas, ya eres un supermaestro y se supone que con eso vas a solventar. No es cierto. No es cierto tampoco. Entonces, otra vez, ahí están las resistencias sociales. El maestro es un intelectual y el maestro siempre va a ser un crítico. Pero ahorita los tenemos totalmente arrinconados. No quiere decir que no nos evaluemos, pero vamos a evaluar. Sí. Oye, ese que dijo hay que leer, o ese que dijo no has volvido, no he volvido, hay que correrlos. Estoy hablando de un país imaginario, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. pero hay que correrlos. Sí, claro. Pero no ahí, pasan. Pero ahí está, ¿a dónde vamos a caminar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nos dirigimos, Carla? No lo sé. Yo creo que lo peor ya pasó, ahora viene el hecatombe. Tendrá que venir el ir para arriba, porque mira, es una sociedad tan violenta esta. Sí. Ves cosas aquí, tan solo en Querétaro, que antes no veíamos. Pero es una muestra de lo que ocurre en el país y en el mundo. También por no leer. Es muy triste. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Porque sí, esa es tu tesis. Yo creo que sí. Pero no hablo otra vez de solo la lectura de libros o de literatura, que deberíamos. ¿Eh? Sí. No hay libros de literatura en las casas de los niños. Solo el 19% en la encuesta nacional reporta tener libros de literatura. Libros de arte en las casas son el 4% y algo por ciento de las casas mexicanas. Pero que me enseñabas, hay un dato del 71% de los jóvenes, pues, que leen. No, nos dice que están leyendo, pero nos dice que leen en redes sociales. Que leen en línea. Entonces sí, porque la comunicación, tú eres comunicador, es fundamental. El poder decir. Sí, claro. El poder pensar, el poder buscar soluciones. Mira, nuestros jueces queretanos, unas faltas de ortografía en las actas. No me digas. Digo, porque ahorita tengo ya una situación y de veras es lamentable porque no leen las leyes, no las saben interpretar, no las saben entender, no conocen los protocolos. Sí, claro, que bien decías, incluso de los que hasta hablamos con faltas de ortografía. ¿La medición cuantitativa ha servido realmente para mejorar? ¿Ha servido para que de la educación podamos hablar también de situaciones obviamente importantes en lo que tiene que ver con este proceso de transformación, incluso con una visión democrática, Carla Patricia Quintana? Mira, sí, lo cuantitativo va a ser importante en cuanto des un número, una cifra que englobe, pero ya sabemos año tras año planea, ya sabemos que estamos reprobados. Los niños de Chiapas son tontos, son los que salen peor. ¿Serán tontos los niños de Chiapas? Sí, ¿o tienen una serie de condiciones que no les permiten ni llegar a la escuela? Pues aquí mismo, en la sierra, los muchachos para llegar a la escuela, ¿no? Tienen que atravesar, caminar, entonces... Sí, ya tenemos instituciones paradas completamente sobre la cuestión de la lectura y la matemática, instituciones completas que se basan en cómo leemos y cómo sumamos, restamos, multiplicamos. Pero el número no va a servir de nada. O sea, le dices a la escuela, ahora este programa, yo estoy en la escuela y lo veo, este programa, ahora otro programita, ahora el de lectura, ahora el de quién sabe qué, y es una saturación, pero no hay el recurso. Finalmente, Carla Patricia Quintanar, 5 horas a la semana leímos más o menos los mexicanos, de los datos que yo más o menos conozco, que se han dicho y también han expresado a través de los medios de comunicación. ¿Habrá que aumentar esa cantidad o habrá que incidir en esta situación, en esta condición de manera directa? 5 horas, y vemos televisión 5 horas al día. Fíjate, ahí está fíjate, en los medios criticamos mucho a la escuela y planea y demás, pero fíjate los programas que hay en televisión abierta.
es que son para tontos, entonces nos vamos haciendo tontos. Sí, sí, sí. Son sí, terribles la programación. Eso porque eso no se ha regulado. La calidad de la educación. La calidad de contenidos. De contenidos de la radio, de la televisión abierta, de la radio abierta, que son contenidos que tenía que estar revisando quién para definir una política pública más acorde con estas realidades que plantea Carlos. Pues los intelectuales, los artistas, los escritores, la misma sociedad, los científicos, digo. Es que ahí está lo que la gente ve. Y tú ves esos programas y, hijo, sí, lloras. Sí. Y lo único que generan también es eso, es esa no violencia, leer. Es no leer. Que pasó por Lerma, dijeron por Lerma, ya para que vea que ya vamos llegando ahí al Estado de México. Ya no, basta con leer, ya no hay que leer, ¿no? Mi querida Carla Patricia Quintanar, muchas gracias además de estar con nosotros en este espacio de noticias. Este tercer lugar de esta séptima edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2017, que pues se realizó también a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del CESOP y que pues junto con el Congreso Federal, con la Cámara de Diputados, están trabajando justamente para desarrollar estas propuestas importantes desde el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en nuestro país. Que se conviertan en políticas públicas, que se conviertan en acciones reales, concretas, efectivas, de hacer en una familia lo que tenemos que hacer todos los días. Gracias. Y además de ver la tele y de platicar y de jugar, en el mejor de los casos, Carla, también hay que ponernos a leer un poquito, ¿no? Sí. Que tengas buen día, Carla. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Carla Patricia Quintanar, investigadora queretana y además reconocida a nivel nacional. Hacemos una pausa, son las 7:55 PM. De regreso vamos a platicar en esta mesa de trabajo con mi amigo y colega y periodista, mi querido Joaquín San Román. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. México está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.